buen dominicano que allá llegue y aquí no pegue. Y me refiero al comentario anterior en relación a las elecciones bolivianas. Pero lo que nosotros tuvimos en República Dominicana también el fin de semana pasado fue la convención del Partido Revolucionario Moderno, quienes habían dicho que si Danilo Medina no iba como presidente, ellos tampoco apoyarían la candidatura que surgiera de allí. Sin embargo, ha surgido Gonzalo Castillo, el famoso penco del cual tanto se ha hablado, y se ve que el PRD solo viene a reafirmar su apoyo al Partido de la Liberación Dominicana. Convención que dejó varios heridos, convención que dejó una puerta rota y muchos sillazos como en ocasiones anteriores. Se espera que en lo adelante pues sigan trabajando en coordinación tanto el PRD como el PLD. Donde las cosas están quizás un poco más de cuidado es en la parte que corresponde al PRM y a las alianzas con el partido La Fuerza del Pueblo. Corriente Leonel Fernández, la otra parte de lo que en otrora fuese el PLD. Entonces, esa Fuerza del Pueblo lleva candidaturas a unas 27 demarcaciones conjuntas. Recuerden ustedes que vienen primero las famosas elecciones municipales, donde se van a elegir más de, en total, 3,849 cargos entre alcaldes y regidores. Para esta hay acuerdo en muchísimos lugares y hay lugares donde ellos han decidido, mira, tú llevas el alcalde, yo llevo el regidor y así sucesivamente. Pero después, para mayo, vienen las presidenciales y las congresuales y allí también se están haciendo acuerdos y alianzas. Una de las que se menciona mucho es la candidatura de Farideh Raful por la senaduría del Distrito Nacional. Hay muchas otras más y hay muchos otros acuerdos. Algunos ya son públicos, otros aún no han terminado de concluir. Lo que sí no sabemos es lo que van a hacer con el hecho de las inscripciones, porque las alianzas le quedan días para completar, creo que hasta el 18 de este mes. Hasta el 18 o hasta el 26, habría que chequearlo. ¿Qué le queda para concluir con las inscripciones de esas candidaturas, porque de lo contrario los demás deberán ir de manera independiente y también para eso que se van a inscribir de manera independiente hay un plazo que hay que completar y que si se vence el plazo y no se ha concluido con las alianzas o los acuerdos previos, entonces no habrá candidatos para las próximas elecciones. La controversia grande ha sido y sigue siendo y seguirá siendo hasta nuevo aviso el hecho de si el expresidente Leonel Fernández puede ir de manera independiente o puede ir con alianza o cómo corresponderá a lo que quieren llevarlo a la presidencia de la República. Los luisistas o PRMistas se frotan las manos porque dicen que es el turno de Luis Abinader. Está por verse, porque aún hasta donde llegamos entiendo que es muy probable que haya una tercera vuelta. Por un lado, el Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por Gonzalo Castillo, trabajando en todas las provincias, que lo hemos visto en todos estos días, con los jóvenes, con los empresarios, acompañado de muchos diputados, senadores y muchos funcionarios, y un Leonel Fernández, por su lado, un tanto pasivo, un tanto apagado, así lo noto yo, y Luis Abinader, que entiende que gozoso y se le nota en el rostro, está completamente ganado. No se confíen, señores, lo de Bolivia fue quizás percata minuta, pero nos dejó ver que se puede hacer de todo cuando se quiere, cuando se puede y cuando se tiene el poder. Ahora también nos dejó ver que no sabe el que va a las elecciones. Sabemos nosotros que le damos el voto, si lo deseamos o no lo deseamos, en el puesto para el cual ha sido seleccionado. Hasta un próximo comentario.